sencillamente estamos haciendo esta humilde colaboración para que estas jóvenes, estas adolescentes, estas niñas se sigan formando, sigan practicando, porque las queremos ver como jóvenes valiosas de la República Dominicana y que nos puedan representar no solamente en el país, sino a nivel internacionalmente. Esto es el inicio de una humilde colaboración que se va a extender y vamos a seguir viendo a las jóvenes que se sigan destacando, que de manera personalizada vamos a seguir colaborando con su desarrollo y su participación desde la Faraona, mi equipo favorito ya. En nombre de mi escuela de voleibol, el Faraón, y en nombre de la Faraona, le quiero dar gracias al señor Víctor por su generosidad hacia nuestro equipo de voleibol. En verdad, pocas personas hacen gestos como esto y le queremos dar gracias de todo corazón. Gracias a ti, queridísimo hermano, por darnos a conocer a este equipo de la Faraona y el trabajo que tú vienes haciendo a favor de la niñez y de la juventud de esta comunidad, que es mi comunidad, que yo me siento en deuda con esta. Por eso hoy asumimos este compromiso de colaborar y de seguir colaborando por el desarrollo de esta causa que viene a beneficiar a todo nuestro entorno y a nuestra comunidad del Abanico y el municipio. Víctor Terrero, de antemano le damos las gracias a todo el equipo por lo que él nos ha regalado hoy. Que el Señor se lo siga bendiciendo grandemente y que siga en una carrera firme y honesta. Gracias. Hey, gracias. Yeah.